Wow. Beirut es zona de desastre luego de la trágica explosión en un depósito del puerto. Más de 70 muertes confirmadas ya, cerca de 3.000 heridos. Es el saldo que todos temen crecerá con el correr de las horas por la cantidad de desaparecidos que hay. La explosión se produjo oficialmente, es la información, en un galpón que contenía explosivos incautados y se sintió en toda la capital libanesa. La columna de humo pudo verse desde varios kilómetros y el impacto se oyó a 40 kilómetros de distancia. Sospechan que la sustancia que explotó fue nitrato de sodio, utilizada como fertilizante o también para producir explosivos. Había sido confiscada, esta es la información oficial, a un buque hace un año y estaba guardada en ese lugar. Ya son al menos 70 las muertes confirmadas, reiteramos, y miles los heridos, cerca de 3.000. Pero todavía hay cientos de personas desaparecidas que buscan entre los escombros. Este es los primeros momentos del después. A una primera explosión de menores proporciones siguió el masivo estallido 10 minutos después. Y la explosión provocó zona de guerra, exactamente. En medio además de una crisis, tal vez la peor que haya pasado este país, económica y también por el crecimiento de los casos de coronavirus. O sea, es una mezcla realmente compleja la que se está viviendo, economía, la cuestión sanitaria y este desastre que el gobernador local comparó con Hiroshima en estas horas, en medio de muchísima desesperación. La sede diplomática argentina sintió los daños, obviamente. El embajador argentino recorrió el lugar y grabó este video, mirá. Alrededor de las 18 horas local del día de hoy de Beirut, tuvo lugar una explosión, aunque hoy quienes afirman que se habría tratado de más de una, en el puerto de dicha ciudad, en uno de los depósitos que se encuentran en el lugar y cuya onda expansiva fue percibida incluso a kilómetros del sitio de la explosión. Las oficinas de la embajada, ubicadas en uno de los barrios aledaños más afectados por la onda expansiva, se encuentran severamente dañadas. Atento a que el personal ya se había retirado de las oficinas, solo se han registrado daños materiales. De acuerdo con informaciones preliminares, no se tiene conocimiento por el momento de que algún ciudadano argentino haya sido afectado. Con los medios al alcance de esta representación, se está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación. Cabe destacar que existen restricciones para el acceso al barrio donde se encuentran las oficinas de esta representación. Se continuará informando conforme la evolución de las investigaciones oficiales. Bueno, lo que vemos en la embajada, la sede diplomática argentina, como en muchos edificios lindantes a la zona del desastre, es que la onda expansiva directamente destrozó balcones y generó destrozos internos en los edificios en forma inmediata, simplemente por la fuerza en cadena, la reacción en cadena de la explosión. Y en los videos que te mostramos se ve claramente cómo la explosión es ese ruido y luego llega a los edificios la onda expansiva. Hay quienes reaccionan y otros que no. Cuesta encontrar un hecho de este tipo grabado con tantos celulares a la vez, por dos razones. Primero, por el desarrollo de la tecnología, todos tenemos celulares, pero aparte porque esos 10 minutos fueron una trampa para los primeros rescatistas, ¿no? Exacto. Y aparte permitieron que todo el mundo mirase hacia ahí. Y luego se da esa explosión que, insistimos, los expertos, 70 muertos por ahora. Hay expertos que explican que lo que se ve es esa especie de nube blanca. Primero es agua del mar que es consumida, evaporada por el fuego y luego se convierte en humo. Eso hace que el incendio no se extienda, pero sí la fuerza del impacto sacude de manera tremenda, impresionante, a todo lo que es la zona lindera, al epicentro del desastre. El drama en Beirut, pero vamos a relatarlo, a contarlo, a dialogar con ojos argentinos. Porque Noemí lleva más de 20 años viviendo en el Líbano. Ante todo, Noemí, te saludamos acá con Rodolfo. Cristina y Rodolfo, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Ahora más tranquila, un poco más tranquila, pero la verdad que un día muy, muy triste. ¿Dónde estabas en el momento del impacto y si corriste algún riesgo, Noemí? Yo vivo a 12 kilómetros del puerto. Se sintió la onda expansiva, llegó en fuerza. O sea, estábamos sentados y saltamos del sillón. Eso es lo que pasó relativamente.
Gracias a Dios, daños materiales en esta zona, hasta donde yo estoy, no hubo. Pero 2 kilómetros, un poco más abajo, porque yo estoy en una montaña, estoy a 300 metros a nivel del mar, y la explosión fue en el mar, en el puerto. Y 2 kilómetros más abajo de donde yo estoy, sí hay daños materiales, edificios, ventanas, vidrios, cristales que reventaron. ¿A esta hora fue descartado totalmente la posibilidad de una intencionalidad, más allá de que no se tratase de un atentado, la intencionalidad en la explosión ha sido descartada por las autoridades? Por el momento no se descarta nada, solamente están lo primordial ahora es sacar las víctimas, las personas heridas de los escombros. A partir de las investigaciones, las pericias luego dirán, pero se habla de una explosión en un almacén de explosivos, nada más, no se dijo nada más. Lo que sí están dando parte del ministro de Salud, de los heridos, de los muertos, que por el momento van 77 y más de 4.000 heridos, pero bueno, no son cifras finales. Lamentablemente. Noemí, me imagino que con el correr de las horas también irán midiendo los daños en la ciudad, porque entiendo que fue afectada una torre de energía eléctrica. No sé si eso en este momento afecta la vida o el desarrollo de las tareas de rescate y si ustedes tienen alguna instrucción de no salir o de cómo manejarse. También, bueno, ahora se hizo cargo bomberos, policía y los militares están haciendo cargo del rescate. Muchísima gente también está colaborando, pero y sí, hay una gran parte de Beirut que está sin luz, porque justo ahí también en la zona está un edificio de la termoeléctrica del Líbano que fue afectado. Antes de terminar, Noemí, ¿qué significa este hecho en corregimos, en un Líbano que venía económicamente, socialmente muy golpeado? Perdón, no escuché bien. ¿Qué significa en una situación económica que ya estaba deteriorada en el Líbano, más allá de el impacto real que ya tenía la cuarentena, ¿no? la pandemia para el país? Sí, y un brote importante del COVID en estas 2 semanas que nos tenía a todos muy preocupados y el sistema de salud muy colapsado. Más de 4.000 infectados en un Líbano tan pequeño que no tiene muchos recursos y la situación económica y ahora esto. Dios mío. Noemí, ¿vos qué haces, digamos, trabajás allá, tenés tu familia? ¿Qué es lo que te llevó a irte al Líbano? Contanos un poco de vos, cómo te toca esto a vos en particular. Yo me casé con un libanés hace 23 años y tengo mi familia, bueno, todo acá, mis hijos que ahora están en las Fuerzas Armadas, tengo 2, y por suerte mi hija acababa de llegar, porque fue en la zona también, ella trabaja ahí en la zona, el regimiento Dios. Donde ella está totalmente destruido, pero bueno, gracias a Dios, aparte de algunas heridas de familiares y amigos y de heridas sin importancia, están todos bien, por lo menos mi familia. Sí que tengo varios familiares y amigos que perdieron vivienda, todo. Dios mío. Noemí, Argentina, 20 años viviendo allí en el Líbano. Gracias por estos detalles de cómo están viviendo la explosión de hoy. Gracias, un beso enorme para vos. Mucha fuerza, Noemí, un beso enorme. Mucha fuerza, vos y tu familia. Gracias.